Unha das razóns polas que les me gusta Touchcast é que permite facer Chroma aquí vale? Chroma, que é unha tea Ou un fondo verde ou azul Un verde como este ou un azul intenso eh, que, que podo sustituir Por un vídeo, por unha imaxe, etc O propio pro programa Ten imaxes e vídeos eh, Por defecto, pero podemos poñer as nosas eh, Para explicar un cadro Para explicar a célula, etc Logo facemos unha prova, se vos parece Entonces, ahora que voy a hacer es colocar este fondo verde aquí detrás. Voy a ir a grabar para que podamos ver todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hice en yo? Aquí no me estudio arriba, no sé si se aprecia, pero todo por arriba coloqué un velcro de manera que me pueda eh, enganchar a este otro velcro que coloqué, natea, y que además de ir pegado pues va pegado con unas grampas que pienso que se ven aquí sí pienso que se ven de sobra ahí va todo grampado para para que tenga más más agarre bueno colocar Bueno, pues aquí teníamos otro Boa. Vamos a ver. A llegar un poco a cámara. Ahí está. Bueno, ahora o propio sería que me llegase eh, con iPad para atrás. Pero ahora para experiencia, veis, nos vale. Ya sabemos de sacar de ahí esa silla. aquí temos isto bueno, pois pues estaría varias cosas a ter en conta a primeira, canto máis estirado este o croma e planchadiño mellor, mellor vai a funcionar canto mellor iluminado este tamén, e canta máis distancia xa entre a, o sujeito principal, que son eu o que se vai a gravar, e o croma de atrás tamén vai a funcionar isto, mellor como fago? pois nada doi aquí onde pon green screen e... Seleccionaría o color, vale. Si selecciono color, vale. Seleccioné ese verde. Ahora aquí puedo asustar hasta que se me bese completamente Benjamín, pero no en el fondo de atrás, que sería más o menos esto. Béseme bastante Benjamín. Vamos a ver, uh... mm, ahí tenemos que tener en cuenta que lo ideal sería que se me estuviese iluminando con una luz blanca y tengo pues un, un flexo, ¿no? Que da una dominante amarela y por eso no funciona tan, bien. pero ves que que vamos, que no hay mucho problema ahora. Ahora voy aquí a donde pongo imagen. Eh, voy a seleccionar pues una de las imágenes que trae aquí por defecto, por ejemplo esta. La cargo y ya está. Aquí estaría. Vamos a asustar esto un poquito más. Mm, ahí. Ahora sí. Ahora el resultado me convence, ¿verdad? Ya está. Tenemos una imagen, pero podría ser una imagen pues de internet. ¿Cómo? Pues fácil. Voy a buscar un cadro. Seguro que sea. directamente así aparecerá algo. Aquí está. Bueno, pues voy a coger esta imagen de Coruña, tan chuli. Voy a guardar. Guardar imagen. Vaya a guardarse nuevo carrete. Vuelvo a Touchcast. efectos green screen vou imaxes e vemos como aquí teño as que carga por defecto pero tamén temos álbums, os meus álbums vou a buscar vamos a ver eh, aquí está o camera roll, este é última imaxe seleccionado, bueno Aquí estaría a miña imaxe peteiro e eu podría interactuar con ela, fixe vos este barquiño, Por aquí arriba te des a Torre de Hércules. Aquí abajo te des. A ver, déjame ver. A ver si se puede ver un poco mejor. No, así. Ah, Ahí avisamos. Bueno, y esto con imagen. ¿Podemos hacerlo con vídeo? Sí. Voy a escoger un vídeo. Y voy a poner un dos que venía por defecto. Por ejemplo, este de aquí. Parece que está estático. Pero en el momento que llego a grabar. Bueno, aquí tenemos un vídeo. Eh, una vez más, estamos lo viendo en directo, podéis interactuar. fijaremos estas, estas luces que tenemos por aquí o fijaremos esta hierba que tenemos por aquí que ya está soplando vento. Bueno, duado, ¿verdad? ¿Podríamos hacer un vídeo que tenemos nosotros? Pues también. Muy simple.